Hello. Hello, teacher. Hello, hello, Selma. Punctual. You're punctual, Selma. How are you today? Very good. Muy puntual. La felicito. Congratulations, Selma. Ay. Also, and also Vane, Laurita, Michelle, Sergio. Welcome. You're punctual in the class today. How are you? En primera Hola, fila, teacher. dice. Are you okay? Yes? Everything okay? So-so. Más o menos, so-so. Is everything okay? Cuando yo pregunto esa pregunta, hago esa pregunta, is everything okay? Estoy usando el verbo to be, ¿verdad? Is everything okay? ¿Qué les estoy preguntando? Is everything okay? Si todo está bien. Muy bien, ¿está todo bien? Is everything okay? Very good, Selma. Okay. ¿Está todo bien? Y comienzo con el verbo to be, ¿verdad? Is, porque es pregunta. Es lo que vimos en la clase de ayer, ¿verdad? Hola, Sophie. Hola, Vane. Hola, Michelle. Hola. Hola, ¿qué tal, Sophie? Bien, bien, teacher, ¿y usted? Ok, muy bien, gracias. ¿Ya cenaron? Ya. ¿Todos ya cenaron? Sí, Yes. a Laurita Sí. creo que se le ha ido la luz, ¿verdad que sí, Laura? Está bien oscuro. Ah, yo creí que se le No había sé. ido y que quizás dije yo está con el, con el internet de los celulares a veces, nos quedamos, ¿verdad? Y con candelitas. Nunca nos ha pasado, pero ojalá no nos vaya a pasar. Ahí a veces reportan los compañeros que están con apagones de energía. Vaya, chicos, está lloviendo por sus casas. ¿Es it Sí. raining? Yes. Sí. Yes. 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 Ok, aquí tiene días de no llover. Ok, aquí en Nueva York tiene días de no llover. No, pero sí solo ha Yes. querido llover, a caer una media llovecita y se va para donde ustedes la mando. Welcome, 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 everybody, welcome. Se me acaba de caer una uña. Okay, let's start the class. I'm going to present my screen. No ice cream. Screen. Okay, this is screen, pantalla, screen. I will present the screen and the topic for today is WH questions with B. Teacher, ¿qué no es lo que vimos ayer? No, ayer vimos qué. Interrogative question. Casi, casi. Yes, no, Yes, no, no. questions with B era ayer. Ah, Y eso. ahora es WH questions with B. ¿Ok? It's not yes, no. It's WH questions with B. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. Para empezar, acá dice WH questions. ¿Ok? WH questions. ¿Qué son WH questions? Well, the verbo to be, ya lo saben. The verb be. Ya lo sabemos. Yo creo que ahora sí ya quedó claro, ¿verdad? El verbo to be. ¿Cómo se compone el verbo to be? Por am, is y Is are. are. Y are. Muy bien. ¿Y las WH questions? Pues esas vamos a aprenderlas ahora. Para ver cómo se hacen preguntas usando WH questions. Esas son las WH words, palabras con la WH, WH words, ¿ok? Okay. Repeat, WH words. WH significa la W y la H, WH, WH, WH words, WH words, ¿ok? WH words, ¿ok? Entonces quiere decir que todas las que inician así, pero también podemos tener una que es how. No inicia con WH, pero es una WH word. Vamos, what, What? where, Where? how, How? why, Why? when, When? who. Who? Very good.
Ahí están las WH words. ¿Cuántas son? Solo son seis, Miss. No, hay más, pero estas son como para empezar, ¿verdad? Vamos a empezar por poquito para que no se vayan a sentir muy abrumados, ¿ok? Vale, entonces, ustedes ya han hecho muchas preguntas usando el what, ¿verdad? What's your name? What is your telephone number? What is your address? What's your favorite color? Ajá, etcétera, ¿sí? Casi la mayoría de veces utilizamos el what, ¿verdad? Para hacer preguntas. Cuando nosotros utilizamos el where, estamos hablando de position. ¿Se acuerdan que cuando vimos las prepositions, yo les preguntaba, where is the pencil? Where is or where are the crayons? Where is the book? Where is the table? Where is the desk? Where is the map? Where is the door? ¿Se acuerdan la pregunta que les hacía la Miss? No, Miss. Ustedes estaban prestando atención en las respuestas. ¿Cómo iban a contestar, verdad? Pero la pregunta creo que no la escuchaban. Y esa era where, para indicar en dónde se encuentran las cosas, ¿sí? Where is your computer? Oh, teacher, my computer is in front of the TV on the table. Okay? Okay. Yes? Okay. How? Al inicio de la clase siempre casi les pregunto, how are you? How do you feel? What's the meaning of how? ¿Cómo? Very good. Y cuando yo digo, how do you feel? ¿Cómo se sientes? Ajá, very good. Very good, Michelle. How do you feel? How do you spell your name? Do you remember? Tu nombre. ¿Se acuerdan de esa pregunta? How do you spell your name? Uh-huh. ¿Verdad? Ahí la teacher estuvo ocupando how. Lo que pasa es que no le habíamos prestado atención, ¿verdad? Ahora, why? Why is it hot today? Why is it hot today? Why? Why? Why are you angry today? Why are you happy today? What happened? Why are you happy? Why is your mom sleeping right now? You answer, teacher, because my mom is tired right now. It's hot today because it's going to rain. ¿Se han fijado que cuando va a llover se pone bien caliente antes de llover? Sí, ¿verdad? So, why are you so happy today? I'm happy because, con el why, usted responde, because, okay? El because significa porque. I'm happy because today I receive $100 from my best friend. Puede ser, ¿verdad? O estaría triste si le regalan $100 su mejor amiga. No, ya no hay amigas así. Levante la mano quien tiene amigas así. No, ¿verdad? O sí. No, no hay ninguna mano levantada. Laura sí la levantó. ¿Quién la levantó? Laura. Laurita. Presénteme esas amigas, Laurita. Ok. No, pero ustedes tienen que ser de esas amigas que regalan $100. Ok. Entonces, why are you so happy? Because I'm going to the beach. Why? Ok. When? Pero recuerden, why, you have to answer because, ¿ok? Because, ¿por qué? El por qué de pregunta es why. Y el por qué de respuesta es because. ¿Y cómo se escribe, teacher? Ahorita les respondo. Yo les leo la mente. ¿Vea que sí? Así se escribe el because. ¿Ya lo habían visto en algún lado? Yes. Okay. Very good. Bye. When? When is your birthday, Michelle?
When is your birthday? Oh, for example, the teacher, my birthday is in December. My birthday is in December. Ya no vamos a estar en el grupo, así que acepto todavía llamadas por teléfono y $100. Ah. Ahí me mandan en un paquete los $100. Ustedes van a ser buenas amigas, ¿verdad? Ya dijimos, ya dijimos. En esa quedamos. ¿Verdad, Selmita? Así que, when is your birthday? My birthday is in December. Okay. When is your birthday, Laura? ¿Cómo dijo? When is your birthday? Happy birthday to you. When? April. In April. In April. Okay. In April, ah, ya pasó. Ya pasó. Yes. How old are you, Laura? La agarró conmigo, dice Laura. How old are you? 29 years old. Okay. Very good. Ya cumplió 29. Está jovencita. Okay. So, when? When are you going to visit your grandma? Everybody? When are you going to visit your grandma? Oh, teacher, I'm going to visit my grandma the next Saturday, the next weekend. Okay? When? No questions? No questions about the WH words? Okay. Para seguir sobre, hablando sobre el tema. Aquí está, otra vez. El chompipé de Navidad. Vamos a comernos el chompipé. Me gustó esta imagen porque es bien alegre, ¿verdad? Así como ustedes. Así que vamos. El what, you use what to ask about things. You use where to ask about places. The location of the places, of the things. The place where it's located. You use why to ask about reason. A reason. Yeah? Tell me the reason. Why? Yes? The reason. You use how to ask about manner. How? Manner. Las maneras de cómo hacerlo. How? You use who to ask about a person or people. Who? Who? Esta creo que no estaba atrás, ¿verdad? Who? No estaba. Ah, sí, what's the first? Fiesta. Ah, es que esa no la dije. ¿Yeah? Who? Who is your favorite? No, sorry. Who is your best friend? Oh, my best friend is Selma. Who? Okay? You talk about? You ask. Ask es preguntar. Ask. Por eso en todas dice ask, 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 ask. Usted pregunta about, sobre, things. It says what. But here you ask about a person or people. Una persona o personas. Who? Specifically. ¿Quién? Is that right? You got it? You got it? Is everything clear? Yes, I like your headphones, Wendy Flores. Yeah. Me gustan sus audífonos. Qué chivos, se ven bien modernos. Ah, Wendy Flores, ya le pasamos el virus. El virus de la nariz. Ya la vi que está. Ni me acuerdo, yes, ni me acuerdo. Yes. ¿Verdad que sí? O usted fue la que me dijo ayer que también a esta hora le daba. No, ¿verdad? No, no fue ella, pero alguien me dijo, a esta hora me da también a mí, teacher. No se toquen la nariz a esta hora porque me van a contagiar. Ah, me va a dar ganas de tocarme también la nariz. Vaya, sí, es que a esta hora es el virus de la nariz. De la nariz crazy. Vaya, chicas. Any question about this? No.
¿Está claro? Yes. Mm-hmm. Very good. Teacher, a mí me está fallando el internet un poquito. Ah, no problem, Saraí. Si usted queda con alguna duda, puede ir a la playlist, ¿verdad? Y ver el video de nuevo. Ok, gracias. Ajá. Bueno, para eso son esos videos que quedan grabados. Usted se va y revisa cuál es el tema que quedó con duda y ahí vuelve a escucharlo y toma notas despacito. Le puede ir dando pausas. Ok. Vaya, chicos y chicas. Ahora les toca. Les toca. Pero quizás antes de... No, o cómo no. Vaya, vamos a ver. Vamos a repasar un poquito. Iniciamos con Manuel. Miren, antes de iniciar, quiero que usted se fije en algo. Miren acá. Is, are, is, are, solo esta, porque esta frase va unida con esta que van a escribir acá. Por eso es que apareció old, pero esta va unida. Y de ahí que sigue, siempre el are, otra vez, is, ¿qué significa esto? Que primero va una WH word y luego va el verbo to be. ¿Ok? El verbo to be es la segunda cosa que usted va a escribir después de la WH word. Y la tercera cosa es el complemento, lo que lo complementa. Segundo, siempre va a ir el verbo to be. Solo en estas dos son excepciones, porque esta va unida con esta, ¿verdad? Aquí la colocaron por separado, pero va unida. Y esta, le voy a dar esa respuesta nada más, porque es la única que va diferente. Esta es who. Claro, es que nuestras obras son obediencia, porque las obras... Whose. ¡Ay, ya me picó la nariz! ¡No! Me asustó, me asustaron con ese otro teacher que están oyendo. Bye. Whose. No es aquí. Esta es, en la 10. Whose pencil is this? Esta no la vimos. Por eso les dije, vamos a ver las más comunes. Pero hay más WH words, ¿ok? Y otra de ellas es el whose, que significa de quién. ¿Pueden anotarlo? ¿De quién? Whose. ¿De quién es este lápiz? Esta va un poco enredada para escribirla, ¿verdad? ¿De quién es este lápiz? El objeto va a la par de la WH word, pero solo acá. Es como que va a decir, ¿de quién es este celular? Whose cell phone is this? ¿De quién es esta computadora? Whose computer is this? Así, ¿verdad? Pero de ahí, todas van, primero va la WH word y después el verbo to be. ¿Está claro esto que acabo de explicar? Porque después lo van a hacer solitos. ¿Está claro? You got it? Yes. Pero solo un yes, escuché. Las demás no están claras. Los demás. Vamos a practicar. Tal vez aquí queda un poco más claro. Vamos. What's the number one, Manuel? No sé si será what. Dice, is the date today? What? Very good. What? What is the date today? Very good job, Manuel. ¿Y qué significa? ¿Cuál es la fecha de hoy? Ajá, respóndame. Today is. Hoy es. Wednesday, July 13th, correct. Thank you, Manuel. Number two, Laura. Okay.
We. We. Why? When. ¿Esa? I think no. Home. Oh. Where? ¿Dónde? Where? Where are you today? ¿Los demás qué dicen? Is that an option? How? Okay. How are you today? ¿Cómo estás hoy? How are you today? Repeat. How are you today? How are you today? Por eso es que cuando yo les pregunto no me contestan. Pero es porque no me han entendido la pregunta. How are you today? ¿Cómo están ahora? How are you today? Repeat. How are you today? How are you today? Okay. How are you today? So. How are you today? Okay, ¿cómo están? Ahora, de ahora en adelante, cuando yo les pregunte how are you today, usted tiene que contestarme. I'm fine. I'm okay. So, más o menos. I'm sad. I'm hungry. Les voy a dar las opciones de contestar esa pregunta. Acá, en este cuadrito lo voy a colocar. No va a caber. Pero bueno, I'm hungry. Estoy hambriento. Thirsty. Estoy sediento. Sad. Estoy triste. Happy today. Estoy feliz. I'm boring, estoy aburrido. I'm tired, estoy cansado. I'm stressful. Estoy estresado. ¿Qué otra quisieran saber? Una L. I'm stressful. O si no, solo contestan. I'm okay. I feel terrible. No es que se sienta horrible, no. Terrible es terriblemente mal de salud. I'm sick. Sick, estoy enfermo. I'm hot, estoy con calor. Okay, creo que son suficientes. Ahora sí ya van a saber cómo contestar cuando les pregunte How are you today? How are you today? ¿Cómo están? How are you today? Okay? Let me see. Lisette, how are you today? I am, no sé cómo decir, happy, okay, very good. I am happy. I am happy, or am happy. Karin Perdomo, how are you today? I am sick, teacher. Oh, really? ¿Qué tiene, querida? Gripe. Okay. Hay que tomar limonadita. Limonadita. Y ¿cómo se llama? Miel de abeja. Miel con limón. Sí. Y tecitos, eso cae bien. Lo natural es mejor.
Espero que se recupere pronto, que no sea algo más, ¿verdad? Primero Dios, thank you. Sí, you're welcome. Wendy, how are you today? Hello, I'm sick too, teacher. Uy, okay. Espero que esté mejor, okay? Thank you. Los próximos días. Okay, Katie, Zúñiga, Zúñiga. How are you today? I am happy. I'm happy, okay. No se ve tan happy. Es así como que, I am happy. Es que I am happy. Hubo un concurso de oratoria en la universidad y pues fue un poco complicado. Estuvo un poco complicado. Ajá. Entonces, pues. ¿Pero tuvo algún lugar? ¿O no tenían lugares? Sí, sí tenían lugares. Ah, ok. Pero pues, ¿se tiene la experiencia? Sí, correcto. Pero no sé. Por lo menos participó y era algo diferente, ¿verdad? En la U aprendemos cositas diferentes, bien bonito. Ay, bien bonito. La felicito. Ya solo eso es un logro. Ok. Thank you. Así que por eso se siente happy. Very good. Ok, ahora quisiera que ustedes respondan las demás, chicos, en su cuaderno y luego compartimos las respuestas. Do you have a question? No? Teacher, yo entré después de que ya había explicado las abbreviated words. Sí, ¿Logró copiarlas? No todas. Ok. ¿Ya copiaron esto, chicos? Lo que está acá, de cómo responder how are you today. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Para irme hacia atrás. Poder darle un feedback a ella. Ay, no, ya me está picando la nariz. Me aflige. Me aflige. Vale, vamos, hacia atrás. Esta chica, Katie, acá, mire. Son cinco. No, seis. Seis son ahí. Seis. Vale, la primera es who. Ayúdeme. What's the meaning of who? ¿Quién? Very good. What? ¿Qué? Where? Where is donde? Eso no lo tenía. How? ¿Cómo? ¿Cómo? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? And when? ¿Cuándo? Very good. Okay. You got it? Katie? Sí. Okay. Gracias. You're welcome. Tiene moco la teacher.
van a decir. ¿Verdad, chicas? Tienen bocos. Dice aquí el chico Melvin. Chico Melvin. Vamos a ver qué dice el chico Melvin. Me está mandando cartitas. Ok. No se preocupe, Melvin. Me gusta que son bien responsables. Siempre reportan. Gracias, chicos, por ser bien honestos. Igual, Michelle. Gracias, Michelle. Sí, hasta donde pueda, Michelita. Si está lloviendo, sí que es bien difícil estar en clase. Thank you, teacher. You're welcome. Mándenme un poquito de agüita porque aquí está seco ahorita y con calor. When you finish, you have to tell me. I have finished, teacher. Una pregunta, teacher. Esta, how? 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 Repeat. How? What's the question? Porque tiene algún otro significado aparte de déjeme recordar. No, que yo recuerde ahorita no. Solo sería entonces, ¿cómo va? ¿Cómo? How. ¿Cómo? Ah, pero ¿cómo no? ¿Cuántos también? ¿Cuántos? Pero el cuántos solo se usa con el how old, hasta ahí, pero no puede usarla en cuántos siempre. Sí.
con el how old y el how many. Good question, good question. ¿Quién preguntó? Sergio. Bien, sí. Sergio. Está en la jugada, Sergio. Mire, se hace así, mire. How old y how many. Estas dos. ¿Ok? How old sí. and how many. Esas dos. ¿Cuántos? ¿Cuántos años tiene? ¿Y cuántos de cantidad de... Ah, está también el how much. Me acordé. Pero eso es cuando está contando cosas incontables. Valga la... O sea, se oye como opuesto, ¿verdad? How much. Eso lo vamos a ver más adelante. Creo que en este módulo se ve. El how much y how many. Countable and uncountable things. Cuando usted usa el how much, las dos significan cuánto. Pero el how much se usa como cuando va a hablar de la leche, del azúcar, cosas que no se pueden contar una por una, ¿sí? Los líquidos no se pueden contar, a menos que estén en vasos, en tazas, en bolsas. Entonces ahí se usa el how much, ¿cuántos? Azúcar, para el azúcar, para la sal, para la harina, para la leche, para el agua, usted usa how much. How much water do you have? Oh, I have 2 glasses of water. Tengo 2 vasos. Ahí cuando usted lo responde la cantidad, pero ¿en qué lo tiene? Ahí se usa el how much, ¿cuánto? Y el how many se usa cuando usted pregunta también cuánto, pero cosas que se pueden contar. For example, how many apples do you have? I have 3 apples. How many glues do you have? ¿Cuántas pegas? Tengo 1 pega, etcétera, ¿sí? Sí. Esa es la diferencia entre el how much y el how many, que lo vamos a ver despacio después, porque este es un tema que hay que impartirle para explicarle eso. Pero aquí, a grandes rasgos, los dos, how much y how many, significan cuánto. Y el how old, cuántos también, ¿verdad? How old, pero para la edad, how old. How old. ¿Todos prestaron atención a eso? Yes. Sí. Yes. Very good, es importante saber. O sea que el how no solo significa cómo. Por sí solo es how, cómo, how. Y se pronuncia how, no how. How, cómo. Pero cuando va combinada con estos es cuántos. Vale. Have you finished? Yes. 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 ¿Sí? Porque ya son las 9 de la noche. Yes. Ah, se asustaron, ¿verdad? Ok, vamos. El número 4. No, no, number 3, esa no la habíamos hecho. ¿Cuál sería? Number 3. What is your name? Very good. Ahí solo el what van a colocar. Number 4. Where are you from? Where are you from? Number 5. Remember the pronunciation. Me acabo de decir cómo se pronuncia. Es how. Aunque no lleve ninguna A, pero se pronuncia how. How old are you? Bajémosle un poquito de volumen ahí. Okay. Que lo tiene muy fuerte el volumen. Number 6 is your birthday. When is your birthday? Next. Who is she? ¿Quién es ella? Who is she? Next. Why? Why are you happy? ¿Por qué estás feliz? Why? Next. Whose? Ya le había dado, ¿verdad? Yes. Whose pencil? Number 10. What? Pero es que al final dice for, what? Para. ¿Para quién es esa canción? Muy bien. ¿Para quién es esa canción? A chicas. ¿A quién se la estás dedicando? Quiere decir, ajá, Tania. Who is your song for? ¿Para quién es la canción que cantó hoy?
Yo no he cantado. Ya la vamos a hacer que cante, Tania. Who is your song for? Al final dice for, ¿para quién es esa canción? El for se usa al final. ¿Ok? Vaya, chicos. ¿Todos lo tenían bueno? ¿Ya se revisaron? Yes. ¿Sí? Ok, ah, pues colóquese una carita alegre. Así le dicen a mi hijo cuando hace algo bien en línea. Colóquese una carita alegre, ya aprendí yo a decir eso. No sé dónde están las caritas alegres. Solo en el chat sé dónde están. Vaya, se las voy a dibujar entonces. Una carita feliz. Pero esto solo es para los que tienen 100. Te sacaron 10. Oh, ese es para ustedes. Ok. Bye. ¿Todos copiaron ya las respuestas? ¿Los que no la tenían bien? Tengo ahí algo en el chat. Ay, Sergio y Mónica, qué bonitas esas caritas. Gracias, chicos. Esas son para mí. Bien bonitos los colores, ¿verdad? Las caritas. Bye. Ok, ahora nos vamos a ir a la plataforma si no hay preguntas. ¿Tienen preguntas sobre el tema? Yo solo tengo una. ¿Qué es, ajá, lo que dijo que significaba who's? O who's pencil is this? Ajá. ¿De quién? Es okay. Este lápiz. Gracias. Ok. Who's? Who's? Repeat. Everybody repeat. Who's? 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 Bye. ¿Ya todos abrieron su plataforma? La mía se congeló. Se fue la luz en la casa de la plataforma. Está, no se puede abrir. Ahorita está cargando. Vale, todos vámonos rápidamente a la plataforma. Abran sus plataformas para que podamos resolver estos ejercicios juntos. Y no se atrasen, ¿verdad? Fíjese que el día de ayer estuvimos viendo Are you from Seoul? ¿Verdad? Are you from Tokyo? Etcétera. Iniciaban con yes, con el verbo to be, y eran yes, no questions. A esas de ayer solo se les contesta sí y no. A las de ahora vieron, ¿verdad? Hay información extra que hay que dar, porque es más específico. Entonces, luego acá están negative statements, igual, lo que vimos ayer. Y aquí estaba el knowledge check que vimos ayer. Ahora, syllable stress. Este video se lo voy a dejar para que lo vean. Bueno, no, hagámoslo ahorita. Creo que sí hay tiempo. Syllable stress. Cuando stress. Es cuando syllable son las sílabas, al igual que en español, ¿verdad? Se componen por 2, 3 letras. Por ejemplo, si usted dice... En esta, 11. No me gusta darle play al video porque siempre habla este señor y se tarda mucho en hablar. Ah, vaya. Vaya, ahí está. Entonces, acá, permítame. Vaya, syllable son las sílabas. 11. ¿Cuántas sílabas tiene 11? 11. ¿Cuántas? Bien. Tres sílabas. Ajá. Syllables. ¿Y a dónde está el stress? En inglés, en español decimos el acento, pero en inglés no está el acento, no existe. Le decimos stress. Repeat. Stress. Stress. Entonces, ¿a dónde iría el stress? La mayor fuerza de voz en 11. Oiga. 11. ¿En dónde va? 11. En le. Ahí va el stress. ¿Ok? Ahora, 12.
Repeat, 12. ¿Cuántas sílabas tiene 12? 12. Si usted la ve, cree que tiene 2, pero cuando usted lo dice, hágale 12. ¿Cuántas veces aplaude? 12. Una. ¿Y a dónde lleva la mayor fuerza? Bueno, en esa única, ¿verdad? 12. 12. Siguiente. 13. 13. ¿A dónde lleva la mayor fuerza? 13. Ok. Y así sucesivamente. Usted lo va leyendo y va identificando dónde va la mayor fuerza. Y le vamos a colocar tilde, teacher. No, no existe, ya les dije. Ahí solo usted identifica dónde va. Vale, miren acá abajo, hay un ejercicio. 13. Le han colocado una bolita donde se supone que lleva la mayor fuerza. Igual que acá, 30. Al inicio la lleva, miren, en esta sílaba. 14, la lleva al final. 40, al inicio. 14, al final. 15, al final, 50, al inicio. 16, al final, 60, al inicio. ¿Ok? Y aquí, 100. ¿A dónde lleva la mayor? 100. En esta, 100. Y así sucesivamente, ese es el stress. Que usted necesita practicarlo para que usted vaya reconociendo a dónde lleva la pronunciación. Porque no va a decir 100. No, es 100. Tiene que saberlo pronunciar. Vale. Y eso es todo con respecto al stress. Este video trata sobre eso, ¿sí? Vale. Ahora, acá a la par está el objetivo de la siguiente. Numbers and Ages. Está otro video acerca de los números y las edades, que es algo que ya vimos, solo está de repasarlo, ¿sí? Números y edades, ¿verdad? Por ejemplo, yo les pregunto, Selva, how old are you? 29 years old. Mm-hmm. Very good. Very good. Katie, how old are you? I am 24 years old. Okay. Katie, ah, es que hay Katie y Katie. Very good. Era la otra. Va, pero está bien, Katie. Ahora, Katie, how old are you? November 10. No, how old are you? Ah, sorry. I'm fine. No, this is how are you. How old are you? ¿Cuántos años tiene? How old are you? 21. 21. Very good. Laura, how old are you? 29 years old. Very good. Catherine, how old are you? 26 years old. Very good. Thank you. Entonces ahí todas ustedes han pronunciado bien los números, ¿sí? Si en algún caso tienen dificultad, vayan al video y lo practican, los números, cómo se pronuncian, ¿verdad? Vaya. Entonces este es lo que estamos viendo ahorita. Miren, WH questions with B. Aquí está el chico, su teacher, explicando acerca de este tema, lo que ya expliqué yo, y acá está el knowledge check, que es lo que vamos a resolver ahorita. Espero que hayan completado el de ayer. Y si es posible, ir más adelante, ¿verdad? Vale, vamos a ver. Usando WH questions, ¿ok? Vamos a completar. Conversation one. Look. Repeat. Look. 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 Oh, he's a new student. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál de estas creen que sea la pregunta? Look. What's that? What's that?
that? Who's that? Who's that? Where is he from? Or what's his name? Who's that? Who's that? What's the meaning of who's that? What's the meaning of who's that? ¿Quién es? ¿Quién es? Very good. ¿Y la respuesta? Oh, he's a new student. Es una nueva estudiante. No, es un nuevo, porque es varón. Es un nuevo estudiante. Next. I think his name is Chinku. What's his name? Sin ver las opciones, sin ver las opciones. ¿Ustedes tienen abierta la plataforma? ¿Sí? Vaya, traten de no ver las opciones. ¿Cuál creen que sea la pregunta? What's your name? No puede ser what's your name, porque no está diciendo I am. Está hablando de otra persona, de Chin Ku. Es un hombre. What is his name? What is his name? Aquí está. What's his name? Está contractada. What's his name? Ah, piensen la siguiente sin ver las opciones. Vamos a ver si ya pueden hacerlo solitos. Y hagan las demás. Pero yo siento que van a la par de la teacher siempre en la clase. No se adelantan. Sería bueno que se adelanten porque cuando el curso termina, usted ya tiene que haber terminado antes de la teacher. Sí. Antes, como quizás unos 3 días antes o 2, se tiene que tener listo para que empiece a sacar su diploma. Hay quienes no he terminado ni 2 clases últimas y me dicen, teacher, ya estamos listos con el diploma, ya terminamos. Eso, así tiene que ser. Ustedes solitos sacan su diploma ahí, en línea. Vale, resuelvan eso. Les voy a dar 2 minutos. Teacher, yo solo tengo una pequeña pregunta con respecto a la plataforma. ¿Perdón? Como una pequeña pregunta con respecto a la plataforma. Sí. ¿Es necesario, vaya, digamos, donde sale el video, sale pues un cheque de que pues se ha visto? ¿Y si en los demás no sale? ¿Eso afecta? Es que lo que pasa es que usted tiene que alcanzar un 80%. Y si usted no va acumulando puntos, se le van descontando. Y al final, si no alcanza los 80%, no le van a dar el diploma. Entonces usted lo que debe de hacer es regresar. Si ya entendió cómo lo va a hacer, regresa, lo resuelve otra vez, lo puede hacer. Las que le salieron malas, arreglarlas. Sí, pero yo hablo en la parte de arriba, donde está como la indicación y luego pasa el video del otro teacher. ¿Qué pasa? Es necesario que tengan también los chequecitos que aparecen en los demás. Acá dice usted, por ejemplo, uh-huh, los objetivos. Uh-huh. No, ahí no hay, no, es que porque no hay ejercicios, solo donde hay ejercicios, que son los knowledge check. Ok. Estos de atrás no son ejercicios, esos solo son videos. Ok. Gracias. Okay. Los chequecitos creo que son solamente si ha entrado a verlos. Ah, ustedes se estos chequecitos. Los que aparecen a la par. Estos sí. Chequecitos, dice usted, sí, los verdes. No, la verdes. Plataforma aparece, nos aparecen también con cheques. Es que creo que aparece así cuando, cuando usted no ha entrado. Uh-huh. Ajá, ok. Pero sí, pero no les acumula puntos. Porque acá es donde se acumulan los puntos. Usted puede ver aquí cuando le da Summit, dice cuántos puntos tiene. Pero si usted ve que tiene chequecitos al entrar a ver los videos, sería bueno que entren a verlos, aunque sea un ratito, ¿verdad? Para algo poder se aprende. Hacer, sí, para poder hacer los ejercicios. Sí, para necesario. Poder adelantar es necesario, ¿verdad? Porque ahorita sí. Usted ya comprendió la clase, está haciendo esto. Pero este video adjectives, no lo hemos visto, para que resuelvan esto. Entonces, siempre entra en los videos. Usted se puede adelantar a ir a ver este video y lo puede resolver fácilmente con este video. Ya cuando la teacher explique esta clase, usted ya está listo. Hasta participa más en la clase y dice, ah, sí, yo le entendí, ¿verdad? Pueden hacer eso, sí. No hay ningún problema.
Have you finished? Yes. 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 Okay. Vaya, vamos a compartir. Vamos a hacer preguntas a los que me parecen bien ocultos aquí en la... Kenneth. Este chico Kenneth, ¿cuándo lo vamos a conocer, chico Kenneth? Está por ahí. Vaya, ayúdeme con esta, Kenneth. Chiku. Chinku. Chiku. Pero... Chinku. Dice la respuesta. He's where, from China. ¿Cuál sería la pregunta? Where he from. No se puede decir where he. Ya vimos eso ahora en la clase, where, ¿verdad? ¿Qué se coloca después del where, what, why, who? Chicas, ayúdenme todos los demás. El verbo to be. El verbo to be. No se puede decir where y otra cosa. Vale, vamos, Kenneth. Me escucha. ¿Perdón? Me escucha. Lejos. Y from. ¿Otra vez? Where be. ¿Cuándo vimos que se va a colocar be? Es en la clase, chico. Es que ese es el problema cuando no encienden las cámaras, fíjese. De que después no entienden la clase porque si no encienden la cámara es porque no están ahí. Entran un ratito a ver, ya. No es como alguien que está ahí participando. ¿Verdad? Nosotros no hemos dicho que podemos decir where, ¿qué más? Be. ¿Es correcto esto, chicos y chicas? No. ¿En qué se clasifica el verbo to be? Where is he from? Okay, where is he from? Vamos a ver. Pero que lo tira contractado. Where's, entonces, ¿cómo sería la pronunciación? Where's he from? No es is, sino where's he from. Vaya, ok. Busco Kenneth. Vamos a ver. Elizabeth. Conversation 2. Serhat, I'm from Turkey, from Istanbul. Where are you from? Okay. Thank you. Vane Mendes. Vane Mendes. Okay. What's the question here? Istanbul is very old and beautiful. What? Vane Mendes? What's the question? Vane Mendes, ya nos fuimos. Vane. Vane. Se durmió. Hola, no me escucha. No. Ahora sí. Ahora sí. Vaya. Vamos a ver, yo puse la de what is Istanbul like? Okay. What's Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. Thank you. Mm-hmm.
Lisette Mejia. My last name is Erdogan. Lisette. Ah, se le está cortando, sí. No hay problema, Lisette. A usted ya escuché que se le está cortando. Quizás por la lluvia. Ah, yeah. Vamos con Saraí. Saraí Méndez. Mónica Ramírez. Yes. Okay, Mónica. My last name is Erdogan. What's your last name? Okay. What's your last name? Así me gusta, que contesten seguros. Muy bien, vale, hasta ahí les dejo. Miren, solo es un pedacito el que van a resolver, ¿verdad? Esta no la, no dio la, no es, no la puedo dar submit hasta que se haya terminado todo. Ahí ustedes la resuelven, ¿ok? ¿Cómo sintieron esta clase de hoy? Difficult, simple, you got it? Got it, teacher. Very good. Lo único que tengo que memorizarlos. Memorizar. Es que, sí. Miren, la mayoría de las cosas es memoria, ¿sí? Si ustedes se fijaron, los pronouns, I, he, she, it, we, you, they, memoria. Luego las prepositions, in, on, next to, between, behind, under, memoria, under. Y ahora estas, las WH word, why, when, where, how, which, how much, how many, etc. ¿Por qué creen que la teacher se las puede? Memoria, hay que memorizarlo. Así como yo aprendí, ustedes pueden también memorizarlo, ¿verdad? Y practicarlas. Y practicarlo. En la clase tienen que estar activos, se dijo al inicio, cámaras encendidas. Porque si no, no comprenden los temas y dicen otra cosa cuando se les pregunta, nada que ver, ¿verdad? Vale, felicito a todos los que están aquí participando y see you tomorrow. Vamos mañana a la clase última de la semana. Mañana. See you tomorrow. Bye. 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 Good night. Good night. Good night. Good night. Bye, Manuel. Bye-bye. Good night.